Este es el Proyecto Ballena. Hoy vamos a tener una noche muy interesante. Dije buenas tardes y ahora dije buenas noches. Es lo mismo. Eh, vamos a tener un reportaje en directo con Boris Groys. Les cuento un poco lo que es Proyecto Ballena en, en síntesis. Voy a ser muy breve. Proyecto Ballena es un poco como... El coloquio de ideas, pero alternativo, es un espacio de reflexión que todos los años se realiza acá en el CSK. El año pasado el tema, o el hashtag paraguas, sobre el cual eh, tratamos todas las mesas, los talleres, etcétera, era tierra y este año es libertad, un poco para ver de qué hablamos cuando hablamos de libertad, una palabra que un poco ya ha sido secuestrada por la derecha en la Argentina, y no solamente, así que es algo interesante como para empezar a hablar de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Eh, yo soy Pablo Shanton, me, me presento, pertenezco al equipo de organización de Proyecto Ballena que dirige el Niana Viola y que también está compuesto por, por Dolores Curia, por. Eh, bueno, me olvidé. No, no. Este, por Dolores Curia este, eh, y por la, por la producción, además de, de, de Paloma. Ay, Lipovetsky! Hoy estoy. Bueno, y ahora lo que vamos a, a... Los voy a presentar un poco rápidamente también a ambos, los que van a hablar, que uno es Víctor, Víctor Adenardú, sí, 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 me acuerdo, que es profesor de teoría de la comunicación y de artes en la UBA y también en la Universidad de Entre Ríos, y se dice como un gran lector de Boris Royce, y hace un mes dio un curso en Proyecto Ballena también en relación a cómo leer a Boris Royce. Y tenemos a las dos traductoras. Emilia Yáñez y a Paulina Casabé, que es muy importante el papel que van a tener ellas. Rápidamente, para los que no lo conocen, Boris Groys nació en 1947 en la Berlín del Este, y este es un dato importante porque mucha de la información con la que, con, con que trabaje, con la que teoriza este pensador, tiene mucho que ver con su paso por la Unión Soviética, y eso es lo que hace también un plus en relación a otros pensadores que son, como, podríamos decir, como centro-eurocentristas. En el caso de él, no, sino que también incluye a todos los pensadores y a los utopistas de la, de la Unión Soviética, y es muy interesante escucharlo y leerlo. Acá yo traje las dos puntas como para tener una idea más o menos. Uno de los primeros libros, yo lo tengo en inglés, pero en español se llama Obra Total Stalin, ¿no? O Stalin, Obra de Arte Total, se llama en, en español, que lo sacó Pretextos, y este es el último libro que salió este año, que se llama Filosofía del Cuidado, lo sacó Caja Negra, que tiene otros libros, este, como también, por ejemplo, Arte en Flujo, etc. Es como para que empiece a investigar de 1988 más o menos hasta el 2022. Así que bueno, los dejo en compañía de Víctor y de Boris. Boris desde Nueva York, Víctor desde aquí. Este, así que bueno, es un momento como para que arranquen. Muchas gracias por estar y Proyecto Ballena continúa y para que vean más o menos cuál es toda la, la grilla, hay, una, hay por ahí algunos... Este, Código QR, donde pueden poner el teléfono y les va a decir todas las actividades que hay. Bueno, muchas gracias, los dejo en el diálogo. Hasta luego, me retiro. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Eh, buenas noches eh, también para nuestro invitado Boris Grois. Eh, buenas noches también para <coughs> quienes van a seguir esta conversación por los canales eh, en los cuales el Proyecto Ballenas se está transmitiendo en YouTube. Eh, <coughs> Celebro que nos juntemos justamente para reflexionar eh, por el compromiso también que significa asumir eh, la necesidad de pensar diferentes dimensiones de nuestra contemporaneidad. Eh, y sin mayores... Eh, rodeos digamos eh, me gustaría que <coughs> eh, empecemos ¿m? prontamente este diálogo con eh, este pensador filósofo contemporáneo eh, cuya obra ha tenido también ya una importante circulación eh, entre nosotros ¿m? En, en la argentina eh, entre otras cosas yo me he definido eh, solamente como lector ¿sí? de Boris Groys eh, tengo una particular afición por su obra por su estilo por los temas que aborda eh, y también bueno por ciertas sutilezas eh, cierto fino sentido de la ironía también de su escritura <coughs> en ese marco eh, luego de saludarlo nuevamente, buenas noches, bienvenido al proyecto Ballena. Eh, si les parece, chicas, podemos eh, pasar a eh, eh, iniciar eh, esta entrevista. ¿Mm? Y bueno, dado que uno no siempre tiene la oportunidad de eh, conversar con un filósofo, y a mí me toca un poco ese privilegio en, en este momento, eh, creo que la primera pregunta que eh, podríamos formularnos eh, para, para iniciar la, la charla y sobre todo para escuchar a Boris, que es el objeto eh, de esta reunión, eh, a mí me gustaría, en ese sentido, preguntarle... Eh, un poco tal vez con una cierta evocación a un título de otro filósofo alemán, Teodoro Adorno. Eh, y mi pregunta sería, ¿qué hace actual a la filosofía? ¿Por qué sigue siendo importante filosofar hoy? Well, good evening. Uh, first and foremost, thank you very much for your presence here, Professor Boris Groys. Uh, Victor um, Lenardusi, your interviewer, has just introduced you. And uh, he has mentioned the importance of getting together, reflecting, and uh, committing ourselves to reflecting in these contemporary times. Um, I am a fond reader of uh, Boris Groys, as he said. Uh, I am very fond of his style, the themes he tackles, the work, his subtleties, the subtle irony. We are here uh, within the framework of proyecto Vagena and it's a privilege to talk to you this evening. The first question I would like to ask you, Professor, is: um, What makes philosophy current today or actual to cite Adorno? Why is it important to continue philosophizing? Well, first of all, uh, good evening, and. I'm glad to be at least virtual, uh, virtually, uh, in Buenos Aires. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, muchas gracias, Buenos Aires. Well, of course, philosophy has a very long tradition, uh, and philosophy basically discusses the so-called eternal questions. For example what is life uh, what is the fundamental relationship between humans and the world and humans among each other that is uh, that are the question that every book and every time uh, discussed uh, in its own way bueno, la filosofía, eh... Tiene una larga tradición de abordar las preguntas eternas, como por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cuáles son las relaciones fundamentales entre el hombre y el mundo? ¿Las relaciones entre las personas? Son preguntas que son eternas y que estuvieron presentes a lo largo de los tiempos. And of some new problems that emerged uh, uh, with globalization this technology uh, with our relationship to nature and many other problems and now when we speak about philosophy it has a very certain role that uh, i will try to define now Bueno, y eh, en nuestro tiempo estos, eh, estas preguntas han sido reformuladas, han sido cambiadas en las eh, cómo son abordadas, cómo son respondidas, porque hay nuevos problemas con la globalización, con la tecnología, preguntas que eh, se vinculan a la relación con la, la naturaleza. Entonces, esa, la naturaleza de las preguntas filosóficas ahora se aborda de una manera distinta. When we are living in our actuality, when we are living in contemporaneity, uh, we are totally immersed into this actuality. We present some ideas and reject other ideas. We are for something and against something. So we only act inside uh, the present, only act inside uh, the actual time. Uh, Bueno, la realidad es que nosotros abordamos hoy por hoy la contemporaneidad, eh, la actualidad, estamos inmersos en ella, en, en la actualidad. Eh, estamos abordando ideas, rechazándolas. Eh, eh, discutiendo si estamos a favor, en contra, estamos dentro del presente, actuamos en el tiempo presente, si bien a los filósofos esto por ahí mucho no nos gusta. Yo, the name of Adorno was uh, mencionado, and Adorno was in la misma tradition as Plotte started a tradition of seeing the world in its totality. Seeing the contemporaneity in its totality, uh, attempting to grasp uh, our contemporaneity as a whole. And the question how we can do it? Now, the philosophy offers us this possibility uh, because we are able to compare our own time and the answer that this time gives to these eternal questions. Bueno, y eh, usted cita Adorno, y Adorno eh, proviene de una tradición de intentar asir la contemporaneidad y el mundo en su totalidad, como un todo, y la filosofía compara eh, los tiempos. Y, a, y compara las respuestas a las preguntas eternas en las diferentes épocas. Y eso permite a una posición crítica our own time. vida. Yeah? As far as we are immersed in the contemporaneity, we can only be uh, for something and against something, we can be also critical, but inside, Uh, the culture we are living in. We cannot take a distance from this culture, uh, make a diagnosis of this culture, and um, uh, develop some critical attitude towards it. So, philosophy is a way that offers us uh, to this kind of uh, distant critical appreciation of our own time. Bueno, y la filosofía nos permite tener una posición crítica de respecto del propio tiempo. Eh, cuando estamos inmersos en la contemporaneidad... Eh, resulta difícil tener una mirada crítica porque no podemos distanciarlo, distanciarnos de la cultura en la que estamos inmersos eh, y es difícil desarrollar una actitud crítica hacia la contemporaneidad en la cual vivimos. La filosofía nos permite tomar esa distancia y hacer una apreciación crítica del propio tiempo. That was my esa fue mi respuesta. Okay. Eh... Muchas gracias, profesor. Eh, la, segunda, la segunda inquietud eh, también viene como una buena oportunidad para mencionarles que en el marco del proyecto Ballena estamos también exhibiendo eh, una video instalación de Boris Groys eh, llamada Pensar en Loop. Eh, que está en la sala eh, 612 o 613, en el, en el piso sexto de, del centro cultural, y que aprovecho para recomendar eh, la visita. Eh, uno, uno de los materiales, uno de los ensayos eh, eh, audiovisuales, como ha sido denominado, se llama Cuerpos inmortales. Eh, y en ese, en ese ensayo hay una serie de reflexiones, entre otras cosas, acerca de cómo la cultura de masas, mm, a través del cine, eh, de las series, eh, de la literatura, mm, ha eh, tematizado la cuestión de la inmortalidad del cuerpo y por eso también nuestra fascinación, por ejemplo, con la temática zombie o los vampiros. Eh, también la cultura de masas eh, ha difundido ¿no? eh, toda una eh, aproximación a cuestiones como eh, las amenazas, las catástrofes y las pestes. Eh, y entonces en ese sentido, parece también haber ayudado a hacer una preparación cultural para nuestra experiencia reciente eh, en torno a la pandemia, mm. que tal vez mm, se vincule eh, con bastante rapidez con el último libro de Boris eh, en torno a la filosofía del cuidado. Mm. En ese marco, eh, me interesaba también que pudiera contarnos algunas pistas que él haya pensado sobre esa experiencia reciente de la eh, pandemia y lo que estamos empezando eh, a llamar pospandemia, digamos, con todas las facetas que, que esto tuvo. Well, um, it is a good opportunity. I would like to uh, take uh, this opportunity to remind everyone present here of the video installation we have here of, uh, by uh, Boris Groys, that is Thinking in Loop. And making reference to one of the videos present in Thinking in Loop is The Immortal Bodies, uh, as one of the essays. And uh, there we uh, explore the culture of the masses that is <coughs> present in film, literature, and how we thematize the question of the body. That's why perhaps we become a bit obsessed with uh, zombie films and stuff. And the culture of the masses allow us an approach to think of um, threats, the catastrophe, illnesses, and pests, and that. Perhaps somehow prepare us for the recent experience of the pandemic. So, in the light of this, um, and making reference to uh, your work, Philosophy of Care, I would like to ask you how do you think it is possible to uh, understand the experience of the pandemic and the post pandemic? Are there any clues in philosophical thoughts um, to mention in your, your most recent book, Philosophy of Care? you know, uh, during the pandemic and before that and at the beginning of that, i had a pretty unpleasant illness that was not uh, related to pandemic. and i spent uh, some time in uh, hospital. and i had already in my early years uh, this experience of spending time in hospitals and becoming an object of care. ah vai ser medical systems ah vai ser doctors Ya durante la pandemia, pero de hecho antes de la pandemia, justo cuando en realidad cuando la pandemia estaba comenzando, yo tuve una experiencia con una enfermedad que no tenía que ver con el COVID, no tenía que ver con la pandemia, pero bueno, por causa de esa enfermedad tuve que pasar una temporada en el hospital y ya en mis primeros años también tuve esas experiencias de tener que eh, tener contacto con, digamos, los entornos hospitalarios. O sea que conozco muy bien lo que es ser un objeto de cuidado. Now, it is obvious that what uh, the passions uh, want; uh, they want to be healthy. They want to become healthy, but not. Uh, what does it mean to become healthy? You know, the position of the passion uh, reminds me uh, strongly of the position of philosopher. Who is a philosopher? Philosopher is uh, somebody who loves knowledge, loves wisdom, loves Sophia. Yeah? Uh, but doesn't have them, so he loves uh, knowledge, but he's is not low knowledgeable. And that is um, a patient, because patient wants to be healthier. Uh, he or she loves to be healthier, uh, but don't know what it is, and cannot know what it is, uh, because only the medical science and the doctors know.

si nosotros nos ponemos a pensar en los pacientes, los pacientes del sistema hospitalario, ¿no? del sistema de salud, ellos desean estar sanos, todo paciente desea estar sano, ¿no? Y eh, la posición del paciente con este deseo de estar sano es algo que me hace pensar o me hace acordar un poco al filósofo, porque ¿qué es un filósofo? El filósofo es alguien que ama el conocimiento, que ama la sabiduría, que ama sofía, ¿no? Como se dice sabiduría en griego, pero que no la tiene. Eh, es, entonces, eh, el filósofo, Alguien que ama el conocimiento, pero que no es conocedor, por así decirlo. El paciente está en una situación muy similar en cuanto a la salud. Es una persona que ama la salud, pero que no la tiene, no sabe lo que es la salud, porque supuestamente solamente los médicos, el sistema del de cuidado de la salud, sabe qué es la salud. Lo único que puede sentir el ser humano es sentirse sano, pero no puede realmente conocer lo que es la salud. Entonces, por eso, esta similitud entre filósofo y paciente. At the same time, it is important. Uh, this difference between feeling good and feeling bad uh, is very crucial because you go uh, to the doctors, you go to the hospital only if you, uh, you feel yourself bad, yeah? if you are unhealthy, if you are healthy. So we are in a situation. Of two contradictory and incompatible uh, definitions of health. One is feeling healthy, that opens the uh, possibility of self care, so, decision how I deal with my body. Uh, and on the other side, uh, I know that I am uh, a thing, I am an object. I'm an object in space and I'm unable to analyze myself as such an object. I, I'm not uh, able to objectify myself. In a very strange way, if I would be asked what is uh, transcendent to us, what is totally transcendent uh, to our living experience, it is actually our bodies. Our bodies understood. Nice objects in space. Muy bien, entonces. Con respecto a este, a este tema de, de, de la equivalencia entre filósofo y paciente, al mismo tiempo es muy importante saber que hay una diferencia entre, obviamente, sentirse bien y sentirse mal, no, hablando de los pacientes. Y es cuando el paciente se siente mal en realidad que decide ir al médico, que decide ir al hospital por la presencia de alguna sintomatología. Pero en ese caso estamos en una situación que es absolutamente contradictoria e incompatible con respecto a la definición de salud, porque bueno, si yo me siento sano entonces recurro a mi autocuidado no decido. tomo diferentes decisiones para poder manejar mi cuerpo. por otro lado, yo sé que soy una cosa, un objeto en el espacio, pero al mismo tiempo yo como objeto no me puedo analizar a mí mismo o sea no me puedo objetificar por decirlo de alguna manera. y esto es muy importante porque eh, lo que trasciende a la experiencia del vivir es exactamente o precisamente el cuerpo, el cuerpo en tanto objeto en el espacio. Now, if I rely on my feeling, on my feeling of, uh, of being healthy, then I tend actually to spend my energy. I begin to be in a certain kind of explosive. I disregard the uh, uh, possibility of um, illness and death. That is what I described uh, in my book. Uh, on the famous examples of Nietzsche or Bataille, yeah? so I feel uh, some kind of life energy inside me, and I let this uh, life energy to explode, to go out, uh, maybe to turn uh, to pieces my uh, my corpse, uh, my uh, my body. Uh, Y este tipo de relación explosiva con nuestra propia salud, con nuestra propia energía vital, es una de las opciones que puedo tomar. Entonces, bueno, si yo me siento bien, o sea, si yo me decido confiar en esta sensación de salud ¿no? que habita en mí, Puedo dar lugar a una explosión de energía y, de, y desconsiderar, digamos, o, o ignorar completamente la posibilidad de la enfermedad y, por lo tanto, la posibilidad de la muerte. Yo cito en mi libro el ejemplo de Nietzsche y de Bataglia, por ejemplo, con esto de esta, hacer esta referencia de este sentimiento de energía explosiva, expansiva, que puedo llegar a sentir en mi interior, ¿no? Y con esta energía explosiva, yo puedo llegar a hacer que, com, como, como si mi cuerpo explotara en mil pedazos. Esta relación, entonces, explosiva a la propia salud, a la propia fuerza vital, es una de las opciones que yo tengo. So then I am dying, but when I am in a, a hospital, I take an apolignian position. Uh, if I speak in a Nietzschean language, so I begin to see and experience myself as a work of art. I must say that. comparison between human body and work of art uh, always fascinated me, uh, because uh, to be a patient in a hospital, it is the same as to be an artwork in the museum. So we have the stuff that uh, keeps us uh, existing, that repairs us, uh, that thinks about optimal condition of our survivals, that practice a uh, restoration of our bodies. So, what the um, medical care system does in uh, hospital, the curators uh, do in the museum. Curator comes also from Cura. Yeah, in both cases, we have to do with a kind of medicine for the objects, care for the objects that in one case, are the art objects, in other cases, um, human bodies? Uh, so in many ways, uh, the book is, um, is going in this direction. And of course, what irritates us in the system, why the artists uh, hate the museums, because the artists are dying and museums going further. The same happens with medicine uh, patients dying and medicine, uh, develop some kind of potentially more to, uh, eternal perspective. This, uh, discrepancy between infinite care about finite bodies or finite objects, that is, uh, uh, what fascinates me in the contemporary culture. Bueno, muy bien. Entonces, eh, cuando una persona está en un hospital, está en una posición que ya fue evocada por Nietzsche, ¿no? Es esta posición en la cual yo, como paciente hospitalizado, me veo a mí mismo como una obra de arte. En este sentido, esta comparación entre el cuerpo y la obra de arte es un concepto que a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo. Esto de ser un paciente en un hospital es algo muy similar a ser una obra de arte, un cuadro colgado en un museo. Eh, lo que sucede en el hospital es una movida, digamos, que nos permite seguir existiendo, que nos repara, que nos restaura, que permite nuestra supervivencia y por eso diría que el sistema de cuidado que se pone en actividad en un hospital es muy similar al sistema de los curadores en un museo y aquí prestemos atención a la, a la etimología de la palabra curador, ¿no? Que también está relacionada con la palabra cura. O sea que lo que a mí me, me irrita, digamos, es que muchas veces se considera que, por ejemplo, hay artistas que están muriendo y cuál es el rol que puede tener el museo, ¿no? Y es lo mismo lo que sucede con la medicina, la medicina con este afán de desarrollar un punto de vista de eternización de cuerpos que en realidad no lo son. O sea que hay una discrepancia entre lo que sería este cuidado eterno y el objeto que en realidad es finito. Esto es algo que realmente me fascina con respecto a la cultura contemporánea. Ok, muchas gracias. Eh, quería también eh, destacar, digamos, que bueno, estos cruces, digamos, ¿no? de, de eh, eh, miradas que hacen a mirar la experiencia del paciente como una obra de arte, como, como tal vez un rasgo eh, particularmente atractivo del, del pensamiento de Boris Groys eh, Y tal vez haciendo... Eh, cambiando un poco eh, el, el ángulo de interés, eh, pero siempre también pensando en, en nuestra contemporaneidad, eh, en, en los últimos años y también bueno, en una tendencia que, que viene dándose eh, fundamentalmente, diría, en estas primeras décadas del siglo XXI. Eh, se ha verificado una profundización de lo que podríamos caracterizar como digitalización de la existencia y eso ha pasado a formar parte de nuestra experiencia cotidiana, pienso en este desdoblamiento de aquí y ahora que hace que Boris esté presente pero no aquí no eh, es, 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 estas cuestiones digamos que, que hacen a, a nuestras percepciones contemporáneas eh, y me interesaba sabiendo que la ha producido eh, muchas reflexiones vinculadas a, a, a esta cuestión, eh, cómo está observando eh, la profundización de la virtualización, la datificación eh, de la vida contemporánea. okay thank you so much boris actually everything that you have said is so interesting you know noticing this intersection between the experience of the patient as a work of art that is something that is very interesting in part, uh, in, in your thinking now changing um, the subject a little bit and also in connection with present time or contemporary times uh, there is a trend that we all have been observing in the recent years especially during the last 10 years of the 21st century which has to do with the deep of the phenomenon of digitization of existence that is to say this uh, this is an aspect that has well the digitization has become part and parcel of everyday life and as a result of this there is an unfolding that is going on between the here and now one example is well what what, are you, what we are experiencing right now that's a case in point because boris groys is with us but he's here, but he's not really here. So, well, that is something that has changed the perception of things in current times. So, basically, what is your opinion on this? What is your opinion on dataification, on digitization, and how they have deepened and become more exacerbated over the past few years? You know, I'm old enough uh, to remember the times as internet in its uh, contemporary form. Uh, began to emerge. And uh, I had some friends, a lot of friends actually, uh, in Europe. I was living in Germany at that time, who were extremely enthusiastic about the internet as a space of liberation. They's, they have spoken about the communist space uh, of internet that has to uh, inherit the positive aspects of the communist dream a place of realization of communist uh, promise uh, because uh, they believe that in the internet there will be no uh, censorship no suppression of the individual voices no selection everybody would have a, a ability not only to speak loud but also to address uh, the whole global world, I would say, yeah, because uh, what we put on the internet is potentially accessible to everybody in the world. Bueno, en tengo suficiente edad. como para haber sido testigo de los inicios ¿no? de, de Internet cuando se estaba en ciernes y recuerdo que yo tenía muchísimos amigos en Europa en ese momento yo estaba viviendo en Alemania y estos amigos europeos míos estaban extremadamente entusiasmados con el surgimiento de Internet como un espacio de liberación no como un espacio que de alguna manera iba a hacer realidad los aspectos positivos del sueño comunista porque bueno ellos creían que Internet iba a convertirse en un lugar sin censura sin supresión de las opiniones de, de las personas sin eh, discriminación. Eh, ellos pensaban que Internet iba a ser un lugar donde todo el mundo iba a poder expresarse libremente y a viva voz, donde todo el mundo iba a poder eh, dirigirse a todo el mundo, porque bueno, esa es la idea, ¿no? Que si, supuestamente si una información, si un dato está presente en Internet, entonces es accesible para todos. Internet, Is uh, a growing uh, inequality uh, that becomes bigger and bigger by time. If we look at the structure of the internet, we see some websites, and some figures with followership in millions, and the majority of the sites uh, has a followers coinciding with a group of family and friends. Yeah? So we have an extremely Extreme um, inequality, much much bigger than before the introduction of the internet. Um, also because uh, this uh, global echo that individuals, certain individuals, and certain sites can produce, attracts everybody around the world, so that everybody. Um, in Asia, Africa, Latin America, Europe, uh, they all want to interested in art, they look maybe to the website of uh, Museum of Modern Art in New York, but don't see anything else Yeah. So suddenly internet led to extreme, inter, uh, how to say, uh, centralization. Of our politics of recognition and our uh, politics of attention. Entonces, bueno, eh, la realidad es que. A lo largo de, de, todos, de toda su vida, digamos, de toda su existencia, estos últimos 10 años, sobre todo, Internet ha desarrollado una, inigual, una desigualdad creciente. Eh, si nosotros nos fijamos en la estructura de diferentes sitios web, diferentes cifras, las presencias en los medios, todo eso es corolario de una gran desigualdad que se está volviendo cada vez más grande ¿no? en Internet. Y, por ejemplo, las personas que logran tener un eco a nivel global, las personas, y las personas físicas y también las, las compañías, ¿no? Eh, bueno, bueno, estas son las personas que atraen a la mayor cantidad de público, los que tienen éxito en generar este eco a nivel global. Y esto sucede con todo el mundo, literalmente, personas en Asia, en África, Europa. Siempre vemos las mismas tendencias. Por ejemplo, todo como todo el mundo se agolpa en un sitio web que muestra obras de arte de un museo de Nueva York, por ejemplo, y está reticente a ver, por ejemplo, ofertas o propuestas provenientes de otros lugares. Es decir, que Internet ha conducido a una creciente centralización de la política del reconocimiento y la política de la atención. perception of what i would call masses. Yeah? if we uh, look at the uh, philosophy and cultural studies of the 20th century, uh, adorno is also part of it. Uh, the main topic of this cultural studies and philosophy, philosophical reflection was the mass culture. but emergence of the internet uh, led to the fragmentation of the masses. Yeah, everybody remains in one's own uh, circle, in one's own milieu. So, uh, this idea of mass culture is, um, is lost. We don't have any masses anymore. And I think that is quite a change. And that um, calls us to review. And reformulate uh, many ideas about the relationship between high culture and mass culture that still somehow survive in our uh, philosophical and cultural lexicon. Bueno, y esto hizo, generó un cambio de percepción de las masas, los estudios de la cultura del siglo XX, eh, el, el tema principal era la cultura de las masas. E Internet lo que trajo fue la fragmentación de las masas, cada quien en su propia casa, en su propio entorno, en su propio círculo. Entonces, la cultura de las masas es una idea que se, per, que se pierde, no, no existen ya las masas. Este es un cambio bastante radical que eh, permite la reformulación de lo que llamamos tanto la cultura superior como la cultura de las masas. Yeah. Ok. Eh, en ese marco, digamos, pensando en, en, en estas reflexiones que, que nos dejaba, eh, que eh, expectativas mm, se eh, pueden eh, tener o qué opiniones se podrían articular alrededor eh, de esta transformación y, eh, bueno, un poco lo que es el objeto quizás de, 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 de este ciclo en el que estamos teniendo la, la conversación, que es pensar en procesos de democratización y en el concepto de libertad. Well, no, um, What are the expectations and the opinions we might have in the, within this process of transformation you are mentioning? For example, um, the process of transformations in uh, of democracies, for example, of freedoms uh, and and liberties. Well, when we speak about demos. Uh, when I speak about uh, democracy, we have to speak about demos. Yeah. Uh, democracy was traditionally understood as sovereignty of demos, of the populace. But uh, already Hegel was skeptical uh, about clear definition of demos because we are living a, in a time of globalization. Uh, As I already said, um, I have already said, and everybody says that. And that means that our economy, our politics is very much dependent um, on, on the global processes financial processes, cultural processes, military processes, any other processes on which the individual people, individual nation inside one individual country. Does not have so immediate influence. Uh, we are living in a situation in which our economy is global and globalized, our politics is local, and it is this balance that, in many ways, um, defines our cultural and political. Uh, and, and en right. mm. okay, Bueno, eh, cuando hablamos de democracia, hablamos de la soberanía de Demos, que es eh, el pueblo. Y Hegel era escéptico de esta definición de, de, la, de, de quién es Demos, quién es eh, el pueblo. Con la globalización, los procesos de economía, la política, eh, los procesos de financieros y culturales y militares de los cuales dependemos, eh, bueno, eh, están siendo influenciados de manera global eh, unos a otros. Entonces, una persona en un país no puede tener una inmediata implicancia en su, propio, en su propia esfera. Cuando nuestra economía está globalizada, pero la política es local. Y este desequilibrio es eh, muy definitorio del entorno o de la situación cultural de la sociedad y la definición política. En nuestro tiempo, uh, people speak a mucho sobre teorías de conspiración. En realidad, las teorías de conspiración son our muy culture. en nuestra cultura contemporánea. And why is it so? Because conspiracy theories precisely emerge in this unclear, intransparent, dark space between uh, global processes and national politics, between global and local. I compare um, uh, contemporary. Um, Conspiracy theories uh, with theology, classical um, medieval theology, because classical medieval theology was precisely uh, regulated uh, the relationship between uh, global, so God, and local, so individual uh, people and individuals as such, and in form of conspiracy, if you want, yeah. A conspiracy as a battle between God and uh, demons or things like that. So we have now this uh, new medieval uh, set of consciousness and a new medieval set of practices that can't be changed only if we would be able to establish something like a transparent global political order. But uh, it doesn't look uh, that is that can be a, a close possibility some something that uh, could emerge tomorrow or even the day after tomorrow. In nuestro tiempo, existen muchas. teorías conspirativas. Y es, es muy importante, son importantes las teorías conspirativas en la cultura contemporánea. Las teorías conspirativas emergen... Eh, en un entorno político que es eh, poco claro, que es oscuro, entre los procesos globales y las políticas locales. Eh, estas teorías conspirativas se puede trazar un paralelismo con la teología medieval clásica, la cual eh, regulaba la relación entre Dios y el individuo en una forma, si se quiere, también... De, de teoría conspirativa. Eh, el nuevo enfoque medieval requiere de cierta transparencia global que es, es difícil lograr. Es eh, un entorno muy poco posible. Eh. Eh, en, este, en este marco, eh, <coughs> Estas situaciones eh, vinculadas, por ejemplo, a las miradas conspirativas eh, eh, en torno a, a procesos globales, a las divergencias entre eh, una economía y una cultura global y, por ejemplo, las estructuras políticas eh, de los Estados nacionales, este tipo de contradicciones que usted señala eh, que colisionan. Eh, <coughs> surgen eh, como inquietudes eh, importantes en la contemporaneidad, eh, <coughs> preguntas respecto de, bueno, de la, de la eh, posibilidad, digamos, de sostener estilos de vida democráticos, incluso eh, <coughs> aparece una cierta idea de la postdemocracia eh, como, como la reiteración de una serie de mecanismos eh, y rituales eh, característicos de una vida democrática pero sin eficacia digamos en la intervención en, en los procesos reales eh, el profesor mencionaba también eh, la cuestión de la desigualdad, que sin duda es, es un tema crucial eh, en el mundo contemporáneo. Eh, y en ese marco mmm, me interesaba también preguntarle, porque creo que es una inquietud que ha recorrido <coughs> eh, parte de las discusiones que hemos venido teniendo en, el, en este espacio. Eh, por bueno, estos nuevos movimientos mmm, que tienen bueno, distintas caracterizaciones: mmm, eh, nuevas derechas, eh, neorreaccionarios, eh, neofascismos, derecha alternativa, sujetos antidemocráticos. Hay como distintas ¿no? eh, eh, conceptualizaciones en boga. Eh, cómo observa mm, eh, eh, la emergencia no, de, de estos movimientos y estas subjetividades eh, en eh, nuestra contemporaneidad global. Well, in within this framework and this situation you have been describing of new um, Conspiracy theories in these uh, new economies and the uh, within the different political structures as confronting uh, spheres. Um, that are uh, different inequalities that you have already mentioned, and the difficulty of upholding uh, a democratic lifestyle. Um, and and. To uphold also uh, democratic rituals, we see the emergence of new uh, right-wing uh, movements of anti-democratic subjects of neo-fascism. Uh, so uh, the question is: uh, What challenges um, that there are neo-reactionaries, neo-fascisms? Um, what perspective appears on the horizon what is uh, what are the emergence of these movements and manifestation represent for democratic life i would say that uh, these movements uh, present something like a, a paranoid uh, excessive reaction uh, to this disbalance uh, between uh, the global and the local i was speaking about because look, uh, for a long time, let us take any individual country, I don't know, Denmark, for example, the dance were majority is in the Denmark. So they felt themselves, experienced themselves as majority, and everybody else as minority. But in the global perspective, dance. As a small minority, yeah, small, small part uh, of the global population. So, this uh, shift uh, from the consciousness of majority to the consciousness of minority uh, can be traumatic. Uh, people have to accommodate to this shift, they have to learn. Uh, to be in minority and to live uh, as a minority. Uh, it takes some time. I wouldn't say that these nationalist movements are uh, fascist because fascism was a modern, uh, future oriented, aggressive uh, type of politics. And this nationalism of our time are reactionary, defensive, conservative, and looking not forward, so backward. So I don't believe they have a lot of uh, political perspective. Uh, I think they uh, express uh, the frustration of a certain. Uh, uh, stratus of uh, uh, of population but uh, with the whole uh, development of the um, international system uh, the relevance uh, uh, will disappear so i think that that will disappear uh, by themselves Yeah. Basically. Bueno, eh, estos nuevos movimientos eh, son una reacción a una paranoia excesiva debido a este desequilibrio entre lo local y lo, lo global. Por ejemplo, durante mucho tiempo en Dinamarca los daneses se sintieron... Eh, como la mayoría, porque ellos vivían la propia vida y experiment se experimentaban a sí mismos como mayoría. Ahora, con una conciencia global, se dan cuenta ellos y muchos otros que son parte de una pequeña minoría comparada con la población global. Entonces, este cambio de conciencia de lo que es la mayoría y la minoría puede experimentarse como algo traumático eh, porque eh, las personas se tienen que acomodar a este cambio de conciencia, tienen que vivir empezar a vivir como una minoría y esto lleva tiempo estos... Eh, pero diría que estos movimientos nacionalistas no, no son fascistas, porque el fascismo está, tenía una orientación hacia el futuro y estos movimientos tienen como una añoranza del pasado. Eh, son. Eh, tienen. Eh, están caracterizados por una población que está altamente frustrada y que se desarrollaron en un sistema internacional eh, que re les resulta opresivo o deprimente. Eh, bueno, eh, en este contexto también, digamos, eh, me gustaría eh, poder pensar como en, en, en otra dimensión alrededor del, del problema de la libertad, que, que eh, como mencionábamos, es una, uno de los ejes eh, eh, que, que ha convocado estas jornadas. Eh, y muchas veces pensamos. Eh, en la libertad, tal vez en un sentido eh, abstracto, digamos, o como, como la enunciación de un cierto eh, valor que está eh, ubicado, por ejemplo, en, en, en documentos, constituciones, en, en declaraciones, en leyes. Eh, me gustaría tal vez introducir en, en, en esto para la pregunta, eh, una idea de la libertad más vinculada a, a, a la idea de una experiencia, digamos, y, y fundamentalmente eh, en ese sentido a pensar eh, la libertad también como una liberación, ¿no? como esto de liberarse de algo. Eh, en ese marco, eh, me parece que una de las experiencias que bueno, sin duda tiene que ver con eh, nuestra experiencia local, pero también eh, con, con un movimiento global, eh, podríamos decir que esta nueva ola del feminismo global aparece tal vez como, como bueno como un lugar muy significativo para para observar, atender, eh, reflexionar, digamos, eh, y que también contrasta ¿no? un poco con todo lo que mencionábamos antes, digamos. ¿no? Eh, estoy pensando en esto, de, bueno, eh, las muchas liberaciones mm, que, este, que este movimiento eh, ha venido protagonizando. Eh, me gustaría, en ese sentido, conocer eh, cómo observa o analiza Boris eh, la relevancia del movimiento feminista eh, en la contemporaneidad y las luchas de las mujeres. Okay, thank you so much, uh, Boris, for your for your uh, last answer. Well, so in this context, I would like To take a different dimension on freedom or liberty, or liberty, because well, you know, freedom is one of the main topics of the series of events that we are organizing in, at the CCK at the center in Argentina, and uh, oftentimes we tend to think about liberty in an abstract way as a value that is uh, enshrined in documents and constitutions and declarations and pieces of legislation. But I would like to entertain an idea of liberty that has to do more with the experience. Aspect. Liberty mainly as liberation, and liberation especially from something. And one experience that we have seen quite a bit locally but also globally has had to do with this new wave of feminism that uh, really merits our reflection, uh, especially in contrast with all the things that we mentioned before in the, in the previous part of our discussion. So basically, I would like to. Talk about the liberations that uh, feminism has been a protagonist of. And basically, my question is how do you see uh, the relevance of feminist movements in the present times? Not just feminist movements, but in general, the, the struggles of women. So, what is your take on that? First of all, uh, it is a very positive uh, development, and uh, I think uh, we can all agree with that. On uh, many ways, and of course, uh, the rise of feminism that started already in 19th century and continuously uh, developed uh, until our time uh, was a very important uh, factor is development of Western culture, international culture. But uh, I would say that speaking from the philosophical point of view, uh, feminist movement uh, asks interesting questions. he already said that uh, there are some uh, eternal questions. one eternal question is, for example, uh, what is the nature of reason? is reason uh, the same for everybody? Or maybe there is a male reason or female reason. That's, for example, a question that, in different ways, uh, was dis uh, discussed also earlier, and now got a new relevance and even new urgency. And then, of course, uh, when we speak about a liberation of women, should we speak about, let's say, possibility for women to make uh, a better career inside the existing society, or we speak about desire to change the society altogether, uh, to modify society? It's like uh, in 19th century, beginning of 20th century, uh, in relationship to uh, liberation of workers, one other question: what the workers actually want, do they want to get more money for the work, or they want to change their relationship to work and the place in the system, in the social system altogether? So that is, for example, also interesting question. Uh, and there are many others. Uh, so, um, beyond the obvious social cultural impact of feminism, there are also interesting theoretical questions that um, emerge in this context. Bueno, muy bien. Con respecto a la pregunta relacionada con el feminismo, yo creo que es una evolución extremadamente positiva. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso y es positiva en diferentes aspectos. ¿no? Sabemos que las, los movimientos feministas se iniciaron en el siglo XIX y se siguieron desarrollando hasta nuestros días. Y los feminismos o el feminismo han sido un factor clave en el desarrollo de la cultura occidental. Desde un punto de vista filosófico también hay que... Pensar que el feminismo se plantea preguntas muy interesantes, estas preguntas eternas de las que estábamos hablando al principio de la charla. Una de esas preguntas es: ¿Cuál es la naturaleza de la razón? ¿La razón es la misma para todas las personas o existe quizás una razón femenina? Esa es una pregunta que amerita mucha discusión y de esa misma manera el feminismo o los feminismos han planteado esa pregunta junto con otras con una relevancia y una urgencia renovadas. Y eh, cuando nosotros hablamos, ¿no, de la liberación de la mujer? Eh, ¿Acaso tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si esa liberación tiene que ver con la posibilidad que podría tener la mujer de eh, tener más progreso profesional, por ejemplo, en la sociedad existente? ¿O estamos hablando de un cambio radical de las sociedades, de la raíz, no es cierto? Y también, eh, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX se planteó una situación similar con respecto a la liberación de los trabajadores. Se plantearon preguntas similares, por ejemplo, ¿cuál era la cuestión o la pregunta a plantearse en ese momento? ¿Acaso era que los trabajadores querían tan solo ganar más dinero? O la pregunta realmente pasaba por un deseo de cambiar radicalmente la relación del trabajador con su trabajo, con el lugar donde se insertaba y con el sistema social en su totalidad. Entonces, bueno, eso es. Lo que es importante, ¿no? Cómo plantean estos movimientos, hablando del feminismo, todas estas preguntas eh, filosóficas tan interesantes, más allá del contenido social y el contexto social en el que se inserta el feminismo. La parte filosófica es también muy interesante. Okay. Eh, bueno, voy a también, eh, en este caso, también a, a mover un poco el eje de, de la cuestión. Eh, estamos con eh, un pensador, filósofo, que eh, ha tenido eh, un, una larga experiencia eh, de contacto con eh, la cultura rusa, ha estudiado eh, eh, muchos aspectos de esa cultura, es sin duda un... un, un un especialista muy relevante también en todo eh, lo que hace a mm, su producción y su conocimiento sobre eh, la Unión Soviética. Y en ese marco, eh, bueno, me parece que es como también ineludible, mm, estando con, con una referencia de estas, eh, preguntarle eh, a Boris por... Eh, su opinión acerca eh, de, de, del conflicto bélico eh, iniciado a partir de, de la invasión rusa a Ucrania, digamos. Well, um let's change the angle a little bit, uh, boris. we uh, know that you are a thinker, a philosopher, that uh, you have a profuse experience in general, but especially you have profuse experience in contact with the russian culture. you have studied several aspects of the russian culture and you have become an expert on the ussr as well. so it is inevitable here to ask for your opinion with regard to the invasion by russia of the ukraine. Well, first of all, uh, it is quite clear that uh, you cannot have uh, any other appreciation of this war as condemnation. Yeah, it is uh, a violent, absurd uh, act. Uh, I would say it is not only cruel and uh, criminal, it is basically. Uh, Suicidal act. I absolutely sure that um, uh, ultimately it leads to the regime change in Russia and maybe change uh, of Russian territory structure in general. When we speak about Soviet Union, uh, the contemporary politics of uh, Russia, has nothing to do with the Soviet Union. Um, uh, the official ideology condemns uh, October Revolution, condemns communism, condemns Soviet Union. Um, the ideal uh, of uh, contemporary Russian uh, leadership and uh, official ideology is imperial Russia. Uh, for the, uh, before the revolution. So, something around uh, 1913. So, we have here a right wing nationalist. It, 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 it's not a leftist, it is a, high, um, a right wing nationalist, a past oriented ideology uh, of the type we discussed before. Yeah. Uh, related to the incapacity uh, of the contemporary Russian leadership uh, to find to define uh, the place um, of Russia in a contemporary globalized world. Bueno, y con respecto a esta, a esta pregunta, creo que la única respuesta que cabe es la condena de esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es un acto violento que no solamente se destaca por su crueldad y su criminalidad, sino que también es un acto suicida. Yo estoy seguro de que esto va a traer cambios en Rusia, cambios también en cuanto a la estructura territorial de este país. Y en cuanto a la Unión Soviética, eh, la realidad es que la política actual de Rusia no tiene nada que ver con la Unión Soviética. La ideología oficial condena la revolución bolchevique, condena al comunismo y a los movimientos que se destacaron en esa época. En realidad, el ideal del liderazgo actual del gobierno ruso tiene que ver con la Rusia imperial anterior a la revolución, digamos el año 1913, por decir una fecha. Y estamos hablando entonces de un gobierno que es de derecha, no es para nada de izquierda, un gobierno extremadamente nacionalista y orientado al pasado, eso que estábamos comentando anteriormente, en la parte anterior de nuestra charla, ¿no? Y esto está relacionado con la incapacidad de los líderes rusos de encontrar y definir un rol para Rusia en el contexto del mundo actual. Eh... Sí, yo aprovecharía la oportunidad también, eh, quizás eh, simplemente como una, como una devolución, digamos, o un comentario que quizás eh, Boris quiera decir algo al respecto, eh, que es, eh, es interesante esta cuestión que, que él señala respecto de eh, la diferencia entre la Rusia actual. E incluso esto que señala el, el, el repudio de, de, de la revolución soviética eh, pero eh, digamos pensaba en, en, en cómo esto de todos modos eh, en otros contextos pienso un poco también en cosas que han sucedido acá en nuestro país eh, muchas veces se produce así como una suerte de ensamblaje, entre el liderazgo de Vladimir Putin y cierta iconografía, digamos, de, eh, vinculada al comunismo. Eh, pienso específicamente en, en cosas que, que sucedieron acá, digamos, eh, como por ejemplo, bueno, el tema de que aquí se haya vacunado la población con la vacuna Sputnik hizo, bueno, que hubiera circulación de... Eh, imágenes de la hoz y el martillo, eh, con el martillo reemplazado por una jeringa y bueno, y una, una cierta asociación, digamos, de Putin con la iconografía comunista, eh, pero también, diga, a ver, eh, reivindicada desde algunos lugares y también repudiada desde otros, ¿no? También eh, como como, como un aparecer una Anacrónico, pero que producía ese ensamble, digamos. No sé si cualquier cosa para comentárselo. Si a él le, eh, nos podría comentar algo respecto de esas resonancias de algunos imaginarios del comunismo en una era postcomunista, digamos. So basically, um, in connection with what you you were saying, Boris. Um It is. It is, of course. Um, I'm sorry. Uh, so. I would like to take opportunity to take this opportunity to get your opinion on something that uh, has to do with with what you were saying how uh, present russia or the present russian leadership especially condemns and rejects everything uh, how everything soviet all, all things soviet for us to, to put it in a, in a certain way so uh, for example here in argentina we have seen um, a sort of ensemble to put it in a in a way between uh, vladimir putin and the uh, iconography related to communism. for example, i don't know whether you're aware of this, but during the first wave of vaccination, many people got vaccinated with a sputnik vaccine. and well, imagery started to circulate all around the country, illustrating the scythe and the hammer, with a hammer replaced by a syringe. so uh, basically, so there has been this like mix and match of uh, communist iconography and the image of vladimir putin uh, in a way vindicating and at the same time rejecting him. So well, it's a little bit anachronistic, I know, but the in, yeah, ensemble and this mix of imagery really did happen and did appear. So basically, I would like to have your opinion on uh, how on the resonances of the uh, communist imagery in a post-communist world. You know, as I came um, maybe not the first time, but second and third time, it was beginning of the 90s, beginning middle of the 90s, to the usa. i was then living in harvard and traveling from time to time to boston uh, in a tram and i saw uh, from the window of the tram huge image of lenin once. and i descended because uh, i was interested what it was. it was a uh, uh, advertisement for the new uh, smartphone, and the text was that is the real revolution. Bueno, esto en relación con la iconografía rusa, leo la iconografía soviética, sobre todo quiero contarles de una experiencia muy interesante, muy graciosa que tuve en la década del 90. Yo recientemente me había mudado a Estados Unidos y estaba haciendo un viaje en tren hacia Boston. Y resulta que, bueno, de repente el tren pasa por una estación y veo a través de la ventanilla del tren una pancarta, digamos, un afiche gigantesco con la imagen de Lenin. Entonces dije, bueno, esto amerita que me baje, me bajé porque realmente me interesaba muchísimo esta imagen y resulta que... No era otra cosa que una publicidad de un nuevo teléfono celular que decía abajo esta es la verdadera revolución con la imagen de Lenin. In this way everything can be advertised uh, with common symbols uh, also uh, vaccine y and, uh, and whatever but if you look at the, the real history of Russia Uh, the process of national restoration st uh, was started already by stalin, uh, especially in the conduct of world war ii. Uh, many symbols of old russia were returned. Uh, the army was restructured and began to look like a russian imperial army. tsars uh, uh, began to be uh, um, a glorified, a celebrated. Uh, so uh, we have a, in russia a long you know every revolution ends with restoration yeah so we have long long process of restoration that already began uh, with uh, with the world war ii and culminated in uh, in contemporary regime this contemporary regime ascribes anything that is good, from their point of view, for example, Sputnik, yeah, to the extremely extreme abilities of the Russian people. Russian people, uh, notwithstanding communism, yeah, even if repressed by communism, are still so wonderful that they uh, were able to produce wonderful things and so this, this kind of russification of the russian communism uh, takes place already for a long time and culminates now. but the communism itself is, of course, internationalist, globalist uh, movement. and if you look at the civil war in russia, so between whites and uh, reds, it was seen as a battle between Russia, so whites and communists, so uh, internationalists, between Russia and global growth, so to say, uh, international growth. And then of course, um, Russia lost Russia lost the civil war, uh, but in the 30s and 40s, a restoration of Russian national, so, uh, Russian nationalism started, and now it is complete. Bueno, y con respecto a Rusia y la Unión Soviética, bueno. Eh, todo hablando de la iconografía no soviética cualquier símbolo del comunismo y cualquier símbolo soviético sirve para una publicidad bueno caso del de ejemplo que les conté de esta anécdota caso de la vacuna Sputnik pero tengamos en cuenta cuál fue la historia verdadera no de Rusia porque tengamos en cuenta que eh, hubo un proceso de restauración nacional que tuvo lugar después de la revolución bolchevique a cargo de Stalin más bien más o menos en el contexto de la segunda guerra mundial y fue en esta etapa de restauración que se recuperaron Muchos símbolos de la vieja Rusia. Eh, por ejemplo, empezó a generar, empezaron a generarse símbolos para el ejército ruso que tenía muchísimo que ver con el ejército imperial. Eh, también se glorificaron algunos zares. Eh, tengamos en cuenta esto: ¿no? que la revolución, toda revolución, siempre termina con una restauración. Es un proceso de largo aliento, entonces, que en el caso de Rusia comenzó con la Segunda Guerra Mundial y que terminó o culminó con el régimen actual. El régimen actual, todo lo que es bueno es. Bien desde el punto de vista de ellos eh, tiene que ver siempre ellos aducen la extrema habilidad del pueblo ruso para producir cosas eh, maravillosas incluso en un contexto represivo y, eh, la realidad es que una cosa a considerar es que el comunismo, por otro lado, a diferencia del nacionalismo ruso, es un movimiento internacionalista. Una cosa a pensar o a reflexionar es que la guerra civil que tuvo lugar en Rusia durante el surgimiento de la Unión Soviética fue una guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco. ¿Y qué representaba cada ejército? El ejército blanco representaba a Rusia, el ejército rojo representaba a los comunistas internacionales. Esta, de, de esta batalla se trataba. La realidad es que en esta guerra de la Revolución Rusia perdió y después en los años 30 y 40 sobrevino la restauración del nacionalismo ruso que ahora en la actualidad ha llegado a su culminación. Uh, beginning of the 90s, Soviet system, even if it was already very nationalist and all of that, remained communist and socialist in the sense that it didn't allow capitalism, uh, private property, and free market. Now, uh, Russia is typical capitalist country, and maybe even more capitalist than many Western countries. In the countries where oh, the only power comes from money, it is an extreme. It is a capitalism in its extreme form. Bueno, y la diferencia entre el comunismo y el capitalismo era una diferencia más que nada económica, no política. En el, los 90, el sistema soviético era eh, bastante anticapitalista eh, y, y nacionalista, pero ahora Rusia en la, en la actualidad es extremadamente capitalista, es mucho más capitalista que cualquier otro país de Occidente, ya que postula que el único poder proviene del dinero. Eh, bueno, por el tiempo que llevamos, creo que eh, bueno podríamos eh, tal vez pensar eh, en dos últimas cuestiones, si les parece, y en todo caso, bueno, si después el profesor nos concede algo más, eh, nos extendemos, pero eh, no, eh, eh, me sería como imposible, digamos, no, no detenerme, aunque sea en algún momento, en la palabra arte, en la palabra sensibilidad, eh, hablando con un filósofo y crítico contemporáneo eh, que tantas reflexiones nos ha aportado para pensar estas cuestiones eh, en la actualidad. Eh, y que además es un, un, un tema fundamental de su obra y, y permanentemente presente, también incluso como, como estrategia de análisis, como lo vimos recién cuando nos habló de la situación de la enfermedad y, y el hospital, pero pensar eso también eh, desde una metáfora vinculada a lo artístico. Eh, una pregunta. Tal vez como muy abierta, digamos, eh, y para que resuene por donde eh, eh, Boris quiera encararla, eh, ¿cómo podríamos pensar las relaciones entre arte, libertad y sociedad contemporánea desde la perspectiva de alguien que eh, tiene tan pensado y trabajado este tema? well uh, we are coming close to we are coming to a close of this uh, discussion of this meeting uh, and uh, if you would allow us i would like to pose two last questions um, but first, let's tackle the th th let's tackle the question of art and and sensibility. Uh, being uh, yourself a philosopher and contemporary art critic, and bearing in mind the analysis that you drew between illness and the metaphor with the uh, art world, um, I would like to ask you: um, How do you think about the relationship between art? Freedom and contemporary society. Um, how should we look at contemporary art? What does? Uh, what can you offer us as a reflection? Well, I agree that, uh, uh, that it's better to speak about liberation than liberty, yeah? because liberation is action. Is is uh, since Hegel, yeah, we understand subjectivity as um, attempt to liberate itself. Yeah, the history is history of liberation, actually. Yeah, according to Hegel, and that is also true. Now, art is one. Uh, I would say of the terrains, where this liberation takes place. Uh, liberation from many. Different factors, but I think what is specific for art is liberation for the public opinion. You know, if you do something for the press, for the television, uh, from the internet, even for the social space, uh, if we do something for that, we are looking. Uh, for support by the public opinion in one way and another, but art uh, still offers us a platform uh, where we can be relatively immune uh, from the from the public opinion, and the public opinion can be very uh, dangerous. Uh, we know that. Yes, speaking about philosophy, we should not. Um, Forget that Socrates was killed by the public opinion. So uh, this uh, relative uh, diminishing of pressure is important, and that is why what art is doing now, and that is second point, that is very important, are often. Um, understood tomorrow, not now, but tomorrow. Because we speak about or maybe I said this in in next so I make a pause. Estoy de acuerdo que eh, la liberación es mm, más importante que la libertad, porque la liberación implica una acción. Hegel hacía referencia a esto, decía que la historia es la historia de la liberación y el arte es el terreno donde la liberación ocurre eh, y es la liberación de la opinión pública. Cuando uno aparece en la prensa, en la televisión, en Internet, uno lo que busca es el apoyo de la opinión pública. Pero el arte es una plataforma que, está, que se libera un poco de la opinión pública, porque la opinión pública puede ser muy peligrosa. No olvidemos que Sócrates fue asesinado debido a la opinión pública. Entonces, eh, es un poco eh, la, eh, lo que es muy importante de todo esto, es que los artistas son comprendidos mañana, no en el ahora, porque... Eh, es un proceso que eh, es digamos, sujeto de la, de la opinión pública. por eso, el, el artista es el arte, digamos, es una plataforma que se libera de la opinión pública. pero por eso se comprende en el futuro y no en el hoy. you know, people very often uh, criticize museums, art museums, saying that they are elite institutions and so on and so on. Um, and the that they present to us uh, the art of the past that maybe uh, doesn't have any relationship to our own time. But it's not true, actually. Uh, museums and the art system in general uh, give a promise to us as contemporary writers and artists that our work uh, will be. Um, Kept also in the future. It gives us a certain promise of material, not immortality, but longevity of our products. If we would not believe that um, our artworks and books and so on will uh, disappear at the moment that they were created or written, yeah. If they would belong only to contemporaneity and will not be left for the future, we would not be invest a lot of energy. So, actually, museum is very modern, futuristic institution. It is an institution that uh, gives to us, living here now, a certain perspective that otherwise we would not have. So we are liberated, I said, uh, for the public opinion. But more precisely, I would say, it is a promise of liberation from the uh, present. Uh, because in the present, we are living um, uh, like uh, in a prison, uh, surrounded. By the horizon of contemporaneity. And a uh, future uh, existence of what we are doing now is a promise to go out of this um, horizon uh, to some kind of unexpected, unknown, uh, strange new worlds. Yeah. That, that is a. euphoric and very liberating feeling. bueno, la gente critica los museos de arte. la gente critica los museos de arte como instituciones elitistas, como eh, instituciones que presentan el arte del pasado. Eh, y que no está vinculado a nuestro tiempo, lo cual no es verdad. Los museos de arte son una promesa de que nuestro trabajo va a ser preservado en el futuro. Son una promesa de longevidad material de nuestra propia producción. Si nosotros creyéramos que toda nuestra obra desaparecería o se... Eh, de, o que de alguna manera no estaría presente en un futuro, y que solamente se inscribe en el tiempo contemporáneo, entonces no malgastaríamos tanta energía en la producción de libros y de obras de arte. Los museos son instituciones futuristas que nos dan perspectiva, nos dan la posibilidad de mirar hacia el futuro, nos libera de la opinión pública, es una promesa de liberación del presente. El presente es como eh, una prisión en la cual el horizonte es solamente actual. Esta, eh, estas instituciones nos ofrecen un futuro, un horizonte prometedor, una promesa, eh, y que nos permite vislumbrar un, un mundo, un nuevo mundo de liberación. Eh, bueno, estamos ya en el tiempo previsto. Eh, y necesitamos como, bueno, darle, un, darle un cierre eh, a, a esta conversación eh, bueno en primer lugar eh, un profundo agradecimiento por las reflexiones por su tiempo por su calidez eh, por sus ironías este eh, por la profundidad de muchas de sus reflexiones, por sus tomas de posición. Eh, y eh, bueno, un especial agradecimiento a la tarea que han hecho Emilia y Paulina, que son quienes junto a Boris verdaderamente han trabajado esta noche eh, aquí. Eh, <coughs> En Argentina eh, nosotros solemos cerrar esto eh, generalmente con un fuerte aplauso para manifestar eh, nuestro agrado. Quizás lo podemos postergar para el momento en que la traducción sea dicha y se entienda eh, a qué viene. Well, it's time to close this interview. Thank you so much, Professor, for your reflections, for your time, for your warmth. For your ironies, for the depth of your reflections, for your stance. Uh, thank you very much. He's generously mentioning uh, the translators. Thank you very much. In Argentina, we uh, bid farewell with a warm round of applause. We will wait until the translators finish uh, these closing remarks to give you this warm round of applause. Thank you very much, Professor. Thank you, yeah, for interesting questions and translation. Gracias a ustedes por las preguntas interesantes y por la traducción.